Que lo he hecho. Que he cogido las maletas y me he largado. Que se acabó, tiene que follar escondido. Que dan antros de mala muerte para echar un polvo asqueroso. Que ya soy libre para follar con quien me dé la gana. Así que voy cogiendo condones que... ¿Se puede poner su hijo, por favor? Que lo he hecho. Que he cogido las maletas y me he largado. Que ya podemos follar cuando nos dé la gana. Que se acabó, tiene que quedar escondida en un antro de mala... ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Que sí? ¿Que he cogido y me he largado? ¿Que he llamado a mi tía Pepa para decirle que me voy a quedar allí mientras? Y no me vayas a preguntar también por la puta de la herencia, que me tenéis de la herencia hasta el mismísimo coño, ¿eh? Que si me tengo que ir a vivir a un piso de alquiler sin televisión y sin teléfono, pues mejor. Uy, espera, que se va a cortar esto. Espera. Pues eso, que se acabó. Que ahora soy libre. Una, grande y libre. Y hago lo que me sale del coño. He aguantado estos 2 años por tarde que... Porque yo qué sé, que yo no he buscado trabajo, ni he salido en mi vida, que salí de mi padre para meterme en mi novio. Y encima que si quiero la herencia, que me tengo que casar con el medio mongolo este de la moto. Que me paso la vida diciéndole que sí a todo porque es que no entiendo lo que me dice. Que habla que parece que tiene la boca llena de avellana. Y yo, sí. Por no decirle, habla bien, hostia, que parece que le estás comiendo una polla cuando habla. Pues que se hubiera casado mi viejo si tanto le gustaba. Se va a casar con el Juanca Rita la cantaora. Anda y que le den por culo. Y a partir de ahora hago lo que me sale del coño, vaya que si lo hago. Que me da por salir, por entrar, para arriba, para abajo y a la playa y estar con la teta afuera. Que eso lo hacen en Francia de lo más normal, ¿eh? ¿Que pierdo la herencia? Pues mejor. Contar ese libro y no tener que darle explicaciones a nadie. Yo te estoy pidiendo a ti que tú hagas algo, ¿eh? Tú haz lo que te salga de los cojones, que es lo que voy a hacer yo a partir de ahora. Que hace que no voy al cine desde... Yo qué sé, que me llevo el Juanca una vez a ver una que ya le vale también, ¿eh? No he pasado yo más miedo en mi vida. Para una vez que voy al cine y salgo de allí con el cuerpo cortado. Me dice, te voy a llevar al cine por tu cumpleaños. Y yo, ay, que el mongolo de vez en cuando también tiene sus puntos. Le pregunto cómo se llama la película. Y no entiendo lo que me dice, total, como la mitad de las veces. Y yo no sé cómo se llamaba la película, pero iba de una niña que lo mismo te devolvía en la cara que se metía un crucifijo por el coño. ¡Qué cosa más desagradable! La hija gran puta de la niña que me pegué soñando con ella lo menos 3 meses. ¿Y yo por qué estaba contando esto? Ah, sí, que me voy al cine ahora mismo. Que voy a ver una película de esas de amor que a mí me gustan. Bueno, ahora mismo no, porque estoy boquerón. Y vale la entrada del cine ya más de 20 duros. Yo no sé dónde voy a parar, ¿eh? Que yo me acuerdo cuando yo me iba con mi tía Pepa y por 10 duros entrábamos las dos y es que nos sobraba dinero para hartarnos de comprar en el Dulcilandia. ¿Yo por qué? Mira, Adolfo, que no voy a volver, ¿eh? Que a mí me da igual lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer. Pero que yo, que yo no me he ido por ti, ¿eh? ¿Tú qué te crees, que yo me he ido por ti? No, yo me he ido por mí, por mí. Y si tú no lo entiendes, pues peor para ti. Tita, nada, que nada, que déjalo, que no voy a ningún lado, que me quedo. No, no, de verdad, déjalo, ya otro día sí eso, que es muy tarde y tengo que preparar la cena.